Se aplican tres cargas a una viga como se muestra en la figura. La viga se apoya en un rodillo en A y en un perno en B. Sin tomar en cuenta el peso de la viga, determine las reacciones en A y en B cuando pesa igual a 15 kilolibras. Bueno, aquí dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un rodillo, el cual genera una sola reacción verticalmente. ¿Por qué verticalmente? Porque ese rodillo no permite movimiento vertical, solamente movimiento horizontal. Se puede desplazar de un lado a otro. Recuerden que las fuerzas, como son vectores, tienen una línea de acción. Por lo tanto, esa fuerza se puede desplazar a través de esa línea de acción. Es lo mismo que esa fuerza esté aquí, o consideremos que la fuerza esté aquí. Entonces, es lo mismo que esta fuerza, esta reacción en A, estuviese aquí, la estuviéramos considerando aquí, pero igual, la vamos a dejar allí. Luego aquí en B es un perno, por lo tanto ese perno no va a permitir ni el movimiento ni en X ni en Y, por lo tanto tiene dos reacciones, una reacción BX y una reacción BY, BX y BY. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ecuaciones de equilibrio. Va a haber tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos igual a cero. Primeramente, sumatoria de momentos igual a cero. Respecto al punto A, igual a cero. Se va a considerar que en sentido contrario las manecillas del reloj es positivo. Recuerden que se multiplica la fuerza por la distancia perpendicular al punto A. Es decir, esta fuerza P que vale 15 kilolibras, aquí dice aquí arriba, 15 kilolibras, tiene una distancia perpendicular de 3 pies. Recuerden, acabo de mencionar las fuerzas tienen línea de acción, por lo tanto, doy cuenta que esta fuerza se desplazó aquí y tiene una distancia de 3 pies. Perpendicular porque se forma un ángulo de 90 grados. 90 grados. Es decir, lo voy a explicar más claro aquí porque a veces puede resultar un poco confuso el inicio. Aquí tenemos el punto A. Aquí hay una fuerza. Y aquí, acá, hay una distancia. Que puede ser un pie, un metro, lo que sea, no importa la unidad. Entonces, se va a generar un momento. Haz de cuenta que esta fuerza, como es un vector, se desplaza a lo largo de su línea de acción. Esta fuerza está aquí. Es el punto A. Y la distancia que hay ahí es de un metro. Pero supongamos, este es el punto A y aquí hay una fuerza. No se va a generar momento porque está en el mismo punto A. No hay una distancia perpendicular. Bueno, entonces esa fuerza P que es 15 kilolibras se multiplica por la distancia que son 3 pies. No sé si se alcance a ver bien aquí. Aquí son 3 pies, 3 pies. Pero es negativo porque es en sentido horario. Luego, tenemos aquí las dos reacciones. La reacción BX no va a generar momento porque, miren, no tiene una distancia perpendicular al punto A. Pero BY sí, la reacción en el punto B verticalmente sí. Tiene una distancia de 9 pies. 3 pies de aquí y 6 pies aquí. Entonces, pero va a ser positivo. Es decir, esta fuerza tiene una distancia perpendicular porque se forma un ángulo de 90 y son 9 pies. Luego, la fuerza de 6 kilolibras, esta que está aquí, verticalmente hacia abajo, tiene una distancia 3 pies más 6 pies más 2 pies son 11 pies.
Entonces se multiplica negativamente 6 kilolibras por 11 pies. Luego la otra fuerza de 6 kilolibras, la que está en el extremo de la viga, tiene una distancia de 3 pies más 6 pies más 2 pies más otros 2 pies. Aquí hay 2 pies, por si no se distingue. Son 13 pies. Entonces es 13 pies es igual a 0. Como es en sentido horario, pues es negativo. Ahora vamos a reducir esta ecuación. Al multiplicar menos 15 por 3 pies es menos 45. Estoy omitiendo unidades, al final voy a ponerlas. Luego BY por 9 es 9BY. Estamos buscando la reacción en Y. Al final va a dar el resultado de la reacción en Y. Luego menos 6 por 11 es 66, menos 66. Luego 6 por 13 es 78, pero es negativo porque se está multiplicando por menos. Eso es igual a 0. Vamos a reducir ahora términos semejantes. Se une este con este con este. El resultado de la reacción BY es 21 kilolibras. Ahora necesitamos la reacción que se forma ahí en el rodillo. Vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Entonces, en B, pues las reacciones BX y BY no van a generar momento, porque están en ese punto. Luego, vamos a analizar de izquierda a derecha. Esta reacción A tiene una distancia perpendicular al punto B de 9 pies, estos 3 pies que están aquí, más estos 6 pies que están aquí. Entonces, se va a multiplicar A por 9 pies. Pero negativo porque está en sentido horario, es decir, A está así, así, sentido horario. Entonces, ahora sigue la fuerza P, que es 15 kilolibras. Es 15 kips por 6 pies. Positivo porque es sentido antihorario, es decir, esta fuerza P va en sentido antihorario, contrario de las manecillas del reloj. Luego esta fuerza de 6 kilolibras, esta que está aquí, tiene una distancia de 2 pies al punto B, pero negativo porque es en sentido horario, entonces es menos 6 kilolibras por 2 pies. Y luego esta fuerza de aquí del extremo de la viga de 6 kilolibras tiene una distancia de 4 pies respecto al punto B, entonces es menos 6 kilolibras por 4 pies. Vamos a reducir esta ecuación y tenemos que la reacción que hay en A es de 6 kilolibras. Ya tenemos las dos reacciones, podemos hacer una comprobación sumando las componentes verticales de todas las fuerzas externas. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y. Está un poco difícil escribir por aquí, la verdad. Es igual a 0. Bueno, al final voy a poner esto. Es igual a 6. Voy a omitir las unidades, nada más por practicidad. Menos 15. Son las fuerzas que están verticalmente, que es menos 6. Por ejemplo, estas dos aquí, estas dos, son 2. Luego la reacción BY. Luego la reacción en A y la fuerza P. Menos 15 más 21. Menos 6 y menos 6. Menos 6 y menos 6 es igual a 0. Esta con esta se tacha. Luego, menos 15 más 21 es 6. Y esta con esta se tacha. Entonces, ya hemos comprobado.